noticias en Ecuador Comunicación Radio. Desde las primeras horas del día ya estamos con ustedes para informarles lo que ocurre en el Ecuador y el mundo. Porque estar informado es mejor. Noticias en Ecuador Comunicación Radio. ¿Cómo están? Muy buenos días a todos aquellos que nos sintonizan a esta hora a través de Ecuador Comunicación Noticias. Hoy estamos viernes, ¿no? Viernes, hola. 6 de octubre de 2023. Yo pensaba que era jueves. Qué largo ha sido estos días. Tenemos importantes noticias el día de hoy, y entre ellos que se anuncia ya una construcción de nuevo hospital Teodoro Maldonado del IES, el Teodoro Maldonado Carbo del IES, con inversión de 489 millones de dólares. Esa inversión vendrá con especialistas, con nuevos médicos, con nuevas enfermeras, con nuevo personal. Es lo que yo quisiera saber. La atención, cuando me hacía ver ahí, en algo se movía. Ahora dicen que ni paracetamol dan. Otras noticias, entre ellas, esta es la que todos los días abrimos los noticieros de todos los medios de comunicación, sean digitales como los tradicionales, y también, por qué no decir, los escritos, es que la delincuencia sigue y las muertes siguen en el Ecuador, ya que 52 de lo que es el fiscal que laboraba en Babahoyo fue acribillado en la vía Tres Postes, Juján. Es un fiscal en funciones y realmente la situación sigue. La balacera sigue en el puerto principal y la Policía Nacional aún no da con pistas, o por lo menos saber dónde está la exalcaldesa de Durán, doña Marianita Mendieta de Narváez. Ella fue dos veces alcaldesa de Durán, del vecino Cantón Durán, y también concejal del mismo. Ex militante del Partido Social Cristiano, y en estas últimas elecciones también se lanzó, pero no ganó. Su hijo, Dalton Narváez, está con esa preocupación como familiar y como hijo, y también exalcalde de Durán, y están a la espera de noticias por el secuestro de la exalcaldesa de Durán, doña Mariana Mendieta. Don Daniel Aguilera Ríos, el día de hoy. Buenos días, ¿cómo está? Marisela, gusto de saludarla. Un abrazo para todos los amigos seguidores de Ecuador Comunicación en todas las plataformas digitales, como siempre, ¿no? Un cariñoso y afectuoso saludo para todos ustedes. Bueno, la tarde de ayer y el día de hoy, amanecemos y seguimos con esta desdicha para todos nosotros los ecuatorianos, una desdicha, porque más allá de las corrientes políticas que puedan existir entre ciudadanos de Ecuador, en la provincia del Guayas, vamos a hablar específicamente,
el secuestro de la señora Mariana Mendieta, ex alcaldesa de Durán, es para el país y para el Ecuador una muestra más de la ineptitud del gobierno ecuatoriano. Es una muestra más de la de lo inútil que han sido en poder establecer un marco de seguridad a favor de nosotros los ecuatorianos. Lamentablemente se mantiene y seguimos con esta situación realmente que es perjudicial y que ha sido perjudicial para los ecuatorianos de la forma como se ha mencionado, de la forma como se ha relacionado, de la forma como se ha puesto de manifiesto lo que pasa y lo que está pasando en Durán. El fin de semana nada más, la pantomima de poner tantos militares en Durán, que yo voy a Durán, que aquí estamos, que el pueblo salva al pueblo, que la mamá de Tarzán, la abuelita de Tarzán, que la tía de Tarzán, y en las narices del gobierno ecuatoriano se produce el secuestro, se produce la privación de la libertad de forma casi oficial de la exalcaldesa de Durán y madre del exalcalde. Y no vamos a ponerlo como la madre del exalcalde, vamos a dejarlo como una mujer más, una persona más, un ciudadano más, que de pronto termina formando parte de las estadísticas de esta situación que sigue ocurriendo en este país, en donde nadie se salva. Y digo donde nadie se salva porque ya se bajaron un alcalde, porque al alcalde de esta localidad también lo quisieron matar, porque se han bajado a un candidato a la presidencia de la República y muchas otras cosas más. Entonces, definitivamente no existe, Marisela, no existe ningún privilegio de ni estatus, ni representación, ni escudo que proteja a los ciudadanos de este país. Y hablo de Durán por ser Durán el lugar más afectado realmente por este, por esta delincuencia o por la delincuencia que campea y por las bandas que campean en esa zona. Del distrito Durán y agentes de la UNAS, el hecho se registró pasada las 10 de la mañana en el sector Divino Niño 3. Los policías indicaron que tres individuos armados ingresaron a unas bodegas que se encontraban en construcción y mediante amenazas procedieron a llevarse a la ciudadana Mariana Mendieta en un vehículo de color blanco con vidrios polarizados. Testigos en el sitio indicaron que había otro carro más cerca del sitio que salió junto al vehículo blanco. El ministro del Interior, Juan Zapata, confirmó el secuestro. Indicó que tuvo el reporte de las unidades de la UNACE, DINASEP y otros agentes policiales especializados que estaban en Durán realizando las pericias de este caso. Es la mamá del exalcalde de alcalde de Durán, Dalton. Ya están las unidades en el sitio y esperamos más información en unos minutos. Explicó y añadió que hasta el momento no han encontrado a la ciudadana. La fiscalía informó que se abrió de oficio una investigación previa por el presunto delito de secuestro de la exalcaldesa de Durán, Mariana Mendieta, y que al momento la policía desarrolla varios allanamientos en diversos sectores de ese cantón. El alcalde de Durán, Luis Chonillo, expresó su solidaridad con todos los familiares y amigos de Mariana Mendieta, víctima de un repudiable secuestro. Pedimos al gobierno nacional no escatimar esfuerzos y actuar con la mayor celeridad posible para recuperar su libertad, manifestó en las redes sociales. Agentes en Durán agregaron que la familia y allegados se han mostrado alarmados por esta situación y se mantienen a la espera de más detalles. Al ingreso de Durán y a lo largo de la avenida Nicolás Lapenti se realizaron varios operativos policiales la mañana de hoy. Así que siguen a la espera sus familiares y sus militantes, sus familiares y gente que conoce a doña Mariana Mendieta de saber dónde está, si está dentro del cantón o fuera de este. Seguimos con más, Daniel. Bueno, mire,
son ya casi 24 horas, porque 24. Fue aparentemente en horas a las 10 de la mañana. Mañana. No fue en horas de la mañana, aparentemente, el secuestro de Mariana Mendieta. Y no se sabe absolutamente nada. Lo que la gente espera es que exista, de alguna manera, algún dato importante que pueda llevar al sitio, o algún dato importante que pueda llevarnos a una información. Yo entiendo, y evidentemente, que la Policía Nacional en estos casos o en este tipo de casos lo que hace es tratar de mantener siempre el sigilo que permita de alguna manera evitar que se estropee algún caso de investigación. Entonces, sin embargo, pues... Ya va. Sin embargo, faltan 10 minutos, ¿no? 5 minutos. Sin embargo, pues se habla, ¿no?, que ella la habían encontrado muerta, algo que después sí, la Policía Nacional... Mire, lo que pasa, Marisela, es que en el calor de la información, ¿verdad? El calor de la información, la gente dice cualquier cosa, ¿no? La gente dice cualquier cosa. Es obvio. La familia, ¿cómo han de haber estado? Sí, ¿no? Sí. Audios. Los audios. Pero es que es algo que se escapa en este caso de la familia, incluso hasta de la misma policía, diría yo. Pero, de todas maneras, hay que reiterar una cosa, ¿no? Hay que mantener la calma. Yo creo que eso es lo más importante, Maricela. Hay que mantener la calma. Hay que estar en expectativa y esperar, obviamente, que aparezca. Bueno, tenemos a la doctora Julieta Sanay ya en estos momentos en línea. Estamos aguardando para que se incorpore su cámara y poder conversar con ella sobre temas que también son importantes, que se relacionan con el tema del consumo, sobre todo de drogas en la ciudad de Guayaquil, en el país entero, y que me parece que son temas muy importantes. Maricela, adelante. Le damos la bienvenida y los muy buenos días a través de Ecuador Comunicación Noticias a la doctora y psiquiatra Julieta Sagnay. Ella es especialista en salud mental, magíster adicionología, no sé, estamos bien, y es parte de lo que es la clínica de la conducta. Ella es muy reconocida aquí en el ámbito local y también, por qué no decir, nacional, sobre estos temas de la salud mental. El tema de hoy es el fentanilo en las calles del Ecuador. Fentanilo. ¿Cómo estoy? Fentanilo. Fentanilo, ya. Doctora, se nos fue de la mano. El Estado no está poniendo esa prioridad a las enfermedades y más que todo al consumo de las drogas, y ahora una nueva droga en el mercado del Ecuador. ¿Cómo está? Muy buenos días. Sí, muy buenos días. Desde enero lo vengo reportando. Uh-huh. No tengo pruebas, pero no tengo dudas, es mi frase, porque no hay una institución que revise un estudio cromatográfico de las sustancias que están circulando. Es más, hay nuevas sustancias uh-huh. psicoactivas, como la ketamina, la tucibí, otras drogas hechas elaboradas con otros precursores. Y el fentanilo ha venido para quedarse. El fentanilo está contaminando todo, pero ojo, no es el fentanilo médico. El fentanilo de uso hospitalario es difícil acceso y solo los anestesiólogos son los que la utilizan. Yo en mi vida como médico jamás, he recetado fentanilo porque no soy anestesiólogo. Se lo usa en UCI para sedar a los pacientes que están conectados a un ventilador. Se lo he usado durante muchos años con un muy buen resultado. Pero ante la situación que pasó en Estados Unidos con la dependencia de la OxyContin, que es un opioide sintético para el dolor, hubo una de OxyContin, se confunde. Entonces, wow. La idea del crimen organizado es generar más dependencia. Es una droga que se realiza sintética, que se la puede fabricar miles de pastillas en un fin de semana y va a desplazar a las otras drogas, en donde tienes que esperar los embrios, la cosecha de la marihuana, de la cocaína. Entonces va a desplazar, es una droga de diseño de fácil elaboración a partir del medicamento. Entonces esto ha causado que las personas se vuelvan más dependientes, y como tiene bajo índice de recuperación, es como un camino sin salida para ellos, porque esta droga, ¿por qué yo pienso que hay fentanilo aquí en Guayaquil? Porque el cuadro clínico, le llaman a esto tórax en leño, porque el paciente adopta esa misma postura cuando el paciente tiene mucha sensibilidad al fentanilo médico. Y yo empecé a observar esto en los adictos a la H, que no se veía antes, esta postura, la agitación psicomotriz y enfermedades mentales asociadas, alucinaciones, paranoia,
ideas de que alguien lo persigue y la agresividad con la que se presenta el cuadro. Entonces, se me estaba haciendo más difícil tratar la abstinencia, duraba más tiempo, más de 10 días, más de lo normal que antes era con la H. Y las pruebas, y el mes, y el paciente continuaba con los mismos síntomas y recaía fácilmente. Entonces empecé a dar las alertas porque ya el protocolo de tratamiento no era el mismo. Y como los médicos hacemos, si no sabemos a qué nos, un protocolo, si no sabemos a qué nos enfrentamos. En Ecuador no hay una institución que analice las muestras. La última fue la Secretaría Técnica de Drogas en 2015, que encontró que la H tenía psicotrópicos, cal, cemento y otras sustancias más. He visto en 20 años la evolución de un paciente que consume heroína, luego se consume H, se hace hachero, y luego ahora a esto que en este momento, cuando nosotros hacemos una prueba de droga, como no tenemos los reactivos específicos, solo sale opioides. Pero dentro del cuadro de los opioides hay muchas más sustancias, hay morfina, hay metadona, entonces no hay unas tirillas, un examen específico para decir es fentanilo, y necesitamos de urgencia los médicos saber a qué nos enfrentamos para realizar protocolos de tratamiento. Por lo tanto, esto no es cuestión de negarlo, es cuestión de investigar. Si el fentanilo ya está en Colombia, ya está en México, sabemos que los carteles tratan de buscar países de tránsito, ¿por qué negar algo que a lo mejor está pasando y ha pasado desapercibido precisamente porque no tenemos instituciones que se dediquen a esta investigación? Doctora, de acuerdo a la experiencia, como usted dice, no tienen esos protocolos porque se corre el riesgo de que el médico o el psiquiatra que tenga que medicar o hacer algo para tratar que este ciudadano esté bien, se puede cometer alguna, no un exabrupto, sino mal medicado al paciente. Así es, más que nada que no actuemos a tiempo. Esta droga es muy depresora del sistema nervioso central y hace que el cerebro deje de enviar las señales a los pulmones y que esa señal que te dice inspira, exhala, que eso incluso el paciente ni siquiera se da cuenta cuando deja de respirar. Es por eso que ustedes en las calles, ustedes en otros países, ven que los policías o la gente utiliza un antídoto, ¿no? Un spray, un antídoto, que es el que hace que saca los receptores del fentanilo y ocupa los receptores del cerebro que dan nuevamente la señal de respirar a la persona. Aquí no contamos con esos antagonistas, no contamos. De aquí hasta que llegue el paciente al hospital, va a llegar muerto. Y sí, y si aplicamos mal otros medicamentos o aplicamos mal los protocolos, podemos producir una iatrogenia, podemos una mala praxis incluso, porque no sabemos a qué nos estamos enfrentando exactamente. Entonces, esto, el desconocer a qué nos enfrentamos puede causar una oleada de muertes. ¿Y sabe por qué? Más que nada, porque el adicto tiene un fenómeno muy natural que se llama compulsión. El cerebro de un adicto no se detiene ante nada. Entonces, este es el peligro. No es que quizás el traficante no tiene la intención de matarlo, ¿no? Pero uno cuenta con que el adicto es compulsivo. Esta droga te produce 5 minutos de alegría y a los 20 minutos ya necesitas más. Tu cerebro te pide repetir ese placer. Entonces, 2 miligramos de fentanilo ya puede causar la muerte. Entonces, eso es lo que me preocupa, que el joven no sepa lo que está consumiendo y la compulsión que él tiene. Es por eso que, por ejemplo, las tablas, ninguna tabla puede medir los umbrales de un adicto en compulsión. El cerebro no se detiene ante nada ni nadie. Entonces, aquí eso es muy preocupante porque es un fenómeno muy natural de todos los adictos, el buscar placer inmediato, el repetir el placer, o porque como no es atendido a tiempo y no es desintoxicado, él busca nuevamente drogarse para tratarse su abstinencia. Es decir, ellos se vuelven hipersensibles al dolor. Este opioide hace que el cerebro deje de segregar los opioides naturales que controlan nuestro dolor, y estas personas hasta el roce con la piel les va a doler. Entonces, ¿qué hacen ellos? Curarse nuevamente ante un sistema negligente, porque todavía no estamos bien tratando ni siquiera la H. Peor esto, todavía se sigue tratando a los pacientes que consumen H con fuerza de voluntad, con paracetamol y con vitaminas. Ni siquiera para eso lo hemos tratado bien. Peor con el fentanilo. No hay profesionales que se formen en la universidad sobre desintoxicación y sobre adiccionología. Entonces, ¿cuál es el peligro? Que el paciente se quiera curar su abstinencia, o su mona, le llaman ellos. Que cuando tú no consumes la droga,
vas a sentir un dolor que es como que se te arranca la piel de los huesos, una ansiedad como que se te sale el alma, insomnio, enfermedades psiquiátricas asociadas, que es lo que más me preocupa, las alucinaciones. Tengo pacientes ya, esto se llama patología dual, que tienen el consumo de drogas y a la vez se ha detonado una enfermedad mental como una esquizofrenia, un trastorno bipolar, lo cual hace más difícil el manejo porque nos enfrentamos a dos cosas, la adicción y el trastorno mental. Entonces, creo que es de vital importancia informar más profesionales, revisar los protocolos, que los hospitales abran áreas de atención inmediata, de desintoxicación, para que el paciente no que te digan, aquí te dicen, al adicto te dicen, ah, vaya, saque una cita, o sea, saca una cita la otra semana, o sea, síguete drogándote hasta la otra semana. Estos pacientes no se los trata de esa forma, es un trato muy humano, muy empático, y cuando alguien busca la ayuda es en ese momento que debe recibirlo, y creo que en lugar de pensar en abrir más centros de rehabilitación sin tener profesionales, creo que lo más adecuado es que esto se maneje a nivel hospitalario, porque es incluso necesitamos que el médico, el internista, evalúe otras funciones del cuerpo, no solamente la adicción, evaluar la función respiratoria, evaluar la conciencia y el sensorio, es decir, esto debe ser un manejo hospitalario. ¿Qué tiempo le puede quedar de vida, o podríamos decir así, o qué tiempo dura el tratamiento para desintoxicar a estos pacientes, bueno, a estas personas con estos problemas con el fentanilo? Generalmente los Fentanilo. opioides se demoran 10 a 15 días en que esta muestra salga negativa, 10 a 15 días. Pero con el fentanilo los síntomas duran hasta un mes. Hasta un mes tú le tratas, lo desintoxicas y el paciente sigue teniendo dolor, no puede dormir, tiene oleadas de frío, de calor. Y esto hace que recaiga, ¿no? Y además si no le damos un ambiente seguro. Entonces, el tratamiento debe dividirse en dos partes. El tratamiento primario, que es eliminar la droga de tu cuerpo, y el tratamiento integral, que es la rehabilitación, que puede ser con programas de reinserción, con terapia ambulatoria o de ingreso. O sea, aquí hay que dividir el tratamiento en dos. Las clínicas de rehabilitación no están listas para enfrentar esto porque tendrías que tener médicos presentes 24 horas, la interconsulta al psiquiatra, si el paciente presenta convulsiones o epilepsia, la interconsulta al neurólogo. Es decir, el tratamiento primario tiene que ser de manejo hospitalario. Pero ¿qué sucede aquí? Al paciente lo discriminan, al paciente, fíjate, un alcohólico, si tiene cirrosis, sí lo ingresamos, ¿no? A un adicto al tabaco, si tiene una EPOC, una enfermedad pulmonar, lo ingresamos. Pero al adicto a la H, no. El adicto es discriminado. Incluso por la parte médica hay mucha negligencia. ¿Cómo vas a creer que le vas a poner vitaminas a las drogas y suerito? ¿O le vas a decir pon de tu parte? Cuando esto es una dependencia física, primero eliminar la droga del sustrato cerebral para que la persona vuelva a tener voluntad de buscar un tratamiento. Una persona bajo efectos de las drogas está secuestrada su juicio, su voluntad, su conciencia, su moral. Una persona si no eliminas la droga de su cuerpo, esa persona es capaz de robar, de delinquir, de prostituirse, de reciclar como está pasando, de estar en las calles, es capaz de todo, no mide, no tiene juicio. Usted dice, pero ¿por qué están así? No hay, están dañadas ciertas partes del cerebro en donde está el discernimiento, en donde está el juicio. Entonces, hay que sacar, actuar a tiempo, eliminar la droga del cuerpo para que esta persona nuevamente pueda entrar en un discernimiento y elegir un tratamiento y lo que sea mejor para su bienestar. Doctora, ya para concluir, y dos preguntas más. ¿Esta persona, si no es tratada a tiempo, puede llegar a quedar mentalmente mal, como decimos vulgarmente, loco? Y si tiene usted quizás una cifra, o puede haber una cifra de muertes por esta droga, o El existir índice a de futuro. rehabilitación mundialmente es el 1%. Se dice que los adictos a los opioides en general, de 1.000, solo se recuperan 3. Es una droga con alto índice de sobredosis, con mucho índice de sobredosis, pero aquí lo importante no es la droga en sí. La droga la sacamos en 15 días, la desintoxicamos y ya. Es la persona. Una persona que aprendió a mentir por drogarse, una persona que aprendió a delinquir, una persona que no sabe enfrentar la realidad de su vida y para evadir su realidad, sus traumas, su dolor, sus abusos, busca una droga, que no sabe vivir sin la droga. Eso, el no actuar a tiempo,
deja personas con mucho deterioro cognitivo, a enfermedades mentales asociadas. Muchas personas ya tienen enfermedades mentales y tácitamente es como que las medican con una droga, las tapan con alcohol, con cocaína. Si estás deprimido, cocaína. Si estás ansioso, con alcohol o marihuana, ¿no? Entonces buscan las drogas como una forma de automedicación en lugar de buscar a un profesional. Y el problema es que se está minimizando el poder, el efecto letal de las drogas, que los más pequeños, sucede un fenómeno, disminuye la percepción del riesgo. Los más pequeños ya no tienen miedo, creen que están normalizando esto, están viéndolo alrededor de ellos y lo están normalizando. Entonces, no tenemos ni siquiera políticas de prevención, estrategias de prevención serias basadas en evidencia, no contamos con eso, no contamos con tratamiento. Entonces, estos jóvenes que no estamos ayudando en este momento, se va a formar como un delincuente. Este joven puede ser detenido porque roba por drogas o agrede a su familia por drogas. O sea, cuando los famosos se drogan y se mueren, ahí sí les tenemos pena. Pobrecito, el famoso se murió. El famoso no necesita robar, pero es tanto su compulsión que se muere. Pero cuando el adicto lo vemos en la calle, sí lo discriminamos y no nos imaginamos que ese fue el hijo de alguien, el amigo de alguien, el hermano de alguien, que quizás por negligencia, por no recibir la ayuda a tiempo, llegó a donde está. Entonces tenemos que evitar que llegue a transformar su conducta, que lleve a transformar su vida y su personalidad, a generar una conducta adictiva. Eso es lo que hay que evitar. ¿Cómo? Eliminando la droga primero de su cuerpo e ir al núcleo de la situación. Sabemos que las adicciones tienen un factor genético, influye la crianza, influye la personalidad, influye el factor de la presión social, los impactos emocionales e influye los factores sociales, ¿no? Entonces, si queremos hacer prevención, basémonos en esos factores, de dónde, por qué alguien se vuelve adicto y vamos allá al punto, vamos a la familia, vamos a proteger, a formar ciudadanos con personalidades fuertes, con metas, con oportunidades. Pero por ahora yo le veo de vital importancia que los hospitales públicos tengan esta atención, así como hay cardiología, neumología, como hay áreas de endocrinología, que exista en cada hospital público un área de adicciones para que cada familia tenga la oportunidad de llevar a su hijo a revisar de un médico donde no va a ser maltratado, donde no va a ser restringido, donde no va quizás a quemarse ese sitio, como sucede en las clínicas clandestinas, en donde exista la oportunidad de que la persona se desintoxique para luego presentarle un segundo tratamiento de rehabilitación. Le agradecemos, doctora Julieta Sagnay, especialista y psiquiatra y también en salud mental, sobre este tema, el fentanilo en el Ecuador. Fentanilo en el Ecuador. Gracias, doctora, y hasta la próxima. Siempre las puertas abiertas para usted. Seguimos con más, Daniel. Perfecto, Fentanilo. Perfecto, sí. Qué Ayúdeme necedad la porque mía. tengo que hacer todo acá. Fentanilo. Fentanilo, Fentanilo, me va a fentanilo. tomar la No, lección está de usted. moda, Por Dios, yo Maricela. pensaba que como estaba en Estados Unidos eso nunca iba a llegar. Mire, y llegó a Bueno, las calles del el Ecuador. COVID estaba en la China, llegó acá. Imagínese, y llegó. Claro, sí. Mire, le cuento, bueno, esto no es un virus, pero este es un problema que siempre hay en la economía. El ministro de Economía dice que en el socialismo del siglo XXI gastaron lo que tenían y lo que no tenían, y a nosotros nos ha tocado llenar ese hueco. Según el ministro de Economía y Finanzas, de acuerdo a la entrevista que le han hecho, Pablo Arosemena asegura que este gobierno ha pagado 4.989 millones de deudas históricas de dos gobiernos anteriores entre el 2015 y el 2020. La situación actual se ve afectada por la baja del precio del crudo y las altas tasas internacionales, y por ello quedarán unos más de 1.700 millones de dólares, pero de atrasos. Al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social se le ha pagado como parte de las deudas históricas y pagos corrientes más de 4.200 millones, pero no confirma si hay capacidad para pagarle más este año. Somos el gobierno que ha pagado mayor cantidad de deudas históricas y lo explica en detalle. Hemos pagado las deudas históricas y atrasos de 4.989 millones. Estos rubros no eran deudas generadas por el gobierno actual. A la Seguridad Social le hemos pagado 1.253 millones de dólares por deudas del 2011 al 2020. Los GAF les hemos pagado 690 millones de dólares por deudas desde el año 2015.
al 2020. Quisiera hacer un alto. Esto es parte de los pagos corrientes, pues esto es sobre deudas históricas a la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y la Policía. Hemos pagado alrededor de 80 millones de dólares desde el 2019 al 2020. A las universidades se les ha pagado deudas de 59 millones de dólares desde el año 2016 y por litigio se ha pagado 309 millones de dólares que venían desde el 2016. Un pago importante que se le hizo al Banco Central en el socialismo del siglo XXI les quitó, dice, ellos dejaron un hueco enorme y hemos logrado pagar 2.026 millones de dólares. Adicionalmente, hemos pagado 516 millones por incentivos jubilares desde el 2008. Ya me imagino el tuit del MASH. ¿Qué le dirá a Pablo Arosemena, ministro de Economía, dando a conocer que ellos han llenado ese hueco de hace mucho tiempo? Mire, ni lo uno ni lo otro. Entre los dos. Se dan. Diría yo, la verdad es que, mire, los ministros deben de trascender por sus ejecutorias. Pero nuestro buen amigo Pablito Arosemena, ni chicha ni limonada. Es como la ministra de Educación. Ajá. Ni chicha ni limonada. Como el gobernador de la provincia del Guayas. Ni chicha ni limonada. Por ahí anda armando ferias. Y todo, cuando este país se desangra, esta ciudad se desangra, cuando este gobierno está, no sé, sin poder hacer absolutamente nada. Entonces, las autoridades políticas de este gobierno son tal cual como su presidente. Ni pa'lante ni para atrás, como dirían algunos. Ni chichón pa'lante ni chichón para atrás. Definitivamente es una verdadera locura, Marisela. Son las 8 de la mañana con 15 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Hasta ahora sigo revisando las posibilidades de lo de la señora Mariana Mendieta y, bueno, de que la búsqueda de ella, ¿no?, en las últimas horas sea algo que se pueda ver, pero no sabemos nada, ¿no? Yo la verdad es que tengo temor que Dios, ojalá que Dios permita que esta señora aparezca con vida. Porque le digo sinceramente, pues yo temo muchas cosas, no es lo peor. Ayer, obviamente, el alcalde Chonillo mostró su solidaridad con sus familiares, con sus amigos, de este repudiable secuestro. El gobierno nacional no ha hecho su esfuerzo, obviamente a través de a través de todas las autoridades, pero todavía no se tiene absolutamente nada, no se tiene ningún detalle, no se tiene ninguna situación. Militares han custodiado el municipio de Durán. Y yo me pregunto, bueno, ¿custodias el municipio de Durán con qué objetivo, con qué fin custodias el municipio de Durán? Ya ahí no hay nadie casi trabajando, la gente no quiere ir a trabajar. Y es atrás, ya, les habían puesto papeles de amenazas. Papeles llegando ahí y no saben cómo llegan. Pero la gente no quiere, no quiere saber nada. Los mismos trabajadores ya han renunciado, otros van y vienen. Yo entiendo que la UNACE también hace un trabajo destacado, pero no pasa absolutamente nada. Ya 24 horas de su secuestro. Lo único que se conoce es que 3 personas en un vehículo llegaron y se la llevaron. Pero no se sabe absolutamente nada más. La fiscalía abre de oficio también una investigación, pero yo entiendo que a esta hora, son minutos que van pasando que son de desesperación para los familiares, para su hijo, para el resto de su familia. Porque lo que uno conoce es a Dalton, pues no, que es el hijo de la alcaldesa, la exalcaldesa. Según tengo entendido, lo había dicho un medio de comunicación, aparentemente ella venía recibiendo amenazas de forma permanente y a veces la gente no le hace caso a este tipo de amenazas, no le hace caso. En todo sentido, yo creo que hay que tomar en cuenta muchos de estos detalles, pero repetimos, según las últimas actualizaciones de investigaciones que estamos realizando, que estamos buscando nosotros por acá para enterarnos de la situación, no se sabe absolutamente nada por ahora del secuestro de la exalcaldesa Mariana Mendieta.
Simple y sencillamente se está a la espera, no hay noticias. Esto fue el día jueves. Tampoco sabemos qué, cómo y qué situaciones ha mencionado o ha dicho el exalcalde Dalton Narváez. Lo cierto es que se está haciendo la búsqueda por cielo y tierra. Y la pregunta es, si la secuestraron, ¿estará en Durán? Yo me imagino que tienen que estar investigando. ¿Estará ahí mismo en Durán? Se supone que en la Nicolás Lapenti hay cámara. Porque es el divino niño, hay que ver de dónde salieron, porque es una... Bueno, eso fue, ¿cómo es que le dicen? Invasiones, ¿no? Mire, ya están todos regularizados y todo. Yo lo que considero, es que las personas que se llevaron a Mariana Mendieta sabían a quién se llevaban. Porque resulta que a veces hay secuestros de personas que las ven por allí y las quieren secuestrar, ¿no? Hay de todo. Pero yo creo que ellos sabían que se estaban llevando a Mariana Mendieta. Y no creo que la tengan en Durán tampoco. Y hay muchos puntos, en muchos puntos críticos en el Ecuador. Uno de ellos es Bastión, otro es Durán, otro es Yaguachi, otro es Quevedo. O sea, en la, eso en la provincia de Los Ríos. Aquí en la provincia del Guayas, Daule también. Vía la costa se está volviendo una cosa insostenible en la zona de Chongón, ¿no? Centro y sur de la ciudad. Bueno, es realmente pues algo que nos preocupa a todos, que nos tiene realmente pues con el diosito en la boca siempre. Bueno, voy a leer unos mensajitos rapidito. Rafael Chávez, no es que hemos tenido creo que un problema técnico con la señal, pero ya estamos. Buen día, delincuencia imparable, dice Vicente Mosquera. Gabriel Torres, un excelente viernes y fin de semana. Licenciado Daniel, Mendieta es abuela de un hijo de mi prima. Anoche me enteré de esta mala noticia. Si tiene información que se pueda dar, pues no. Recordemos que no toda la información se puede publicar por ahora. Dice, esto tiene que parar, Gabriel Torres. Cada ciudadano tiene un precio y estas bandas desgraciadas, así sea que estén ejerciendo cargos políticos, racta, es un gobierno de brazos cruzados, totalmente. Gabriel dice, Astrid, Fabiola, mujer, muy buen bendecido día, Maricela y Daniel. Esta señora se está entrecortada, hace un fin de semana. Gracias, disculpen. Así estaba un poquito la señal el día de hoy, no sé cuál ha sido la razón. Dios bendiga el trabajo, doctora, por educar a la población, dice esta nueva amenaza en las calles del país. No es fácil verlo en las calles. Miren, ¿sabes lo que dijo hoy día la doctora Julieta Sañay? No lo había visto, no lo había escuchado en otros lados. O sea, en las mismas entrevistas que le han hecho a ella, no he escuchado estas partes que dijo la doctora Julieta Sañay. Sobre todo que el fentanilo sea una droga que se haga tan fácilmente, ¿no? Y que tenga tanta salida, por eso es que es una droga que tiene mucha más salida y menos proceso que hacer cocaína, por ejemplo. Sé que los, y mucho negocio, más adictiva. El negocio de los narcos no será tan fácil, ¿será? No, porque no creo... las exportaciones No, eso es imposible, Maricela, porque, a ver, el fentanilo lo hacen rápido, ¿ya? Pero no pagas lo mismo que pagas por un gramo de cocaína. Un gramo de coca vale $50,000 dependiendo... En el mercado de allá. Dependiendo en el donde lo compres. El kilo, mejor dicho. $50,000 dependiendo donde lo compres. ¿Ya? Dependiendo. Gabriel Torres, autoridades ni siquiera están en stand-by. Simplemente no están ahí. No hay excusa para la situación que nos estamos viviendo. No, lo de la cocaína, eso no va a parar, Maricela. Porque venga el fentanilo. Lo que hace el fentanilo es abrir un nuevo mercado nada más para los consumidores. Eso es todo, nada más. Abren un nuevo mercado. Y en el momento en que, vamos a imaginar, salga una ley o alguna cosa, lo pueden hasta prohibir el que se haga este tipo de... Y casi igual, lo mismo. Porque hay una diferencia, dijo la doctora. El fentanilo como medicina y el fentanilo ya hecho para la producción de droga. ¿No? Eso es lo más adictivo. Y es adictivo, pues, ¿no? Según el... la doctora es neuropsiquiatra, entonces ella sabe el comportamiento, sobre todo del cerebro, de la mente, respecto a este tipo de situaciones con las adicciones. Bueno, así está la cosa, Maricela. Nosotros nos estamos despidiendo. Esperemos que en las próximas horas podamos emitir alguna información. Una información que permita, Maricela, que podamos conocer que esté con vida la exalcaldesa de Durán. Y ojalá que sea así, Maricela.
Ojalá que sea así. Ojalá que sea así. Bueno, nos vemos, Marisela. Será hasta mañana. ¿Tiene algo más usted? Sí, algo más antes de irnos. Se anuncia la construcción de un nuevo hospital Teodoro Maldonado Carbo del IES con inversión de 489 millones de dólares. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social tiene en planes la construcción del nuevo hospital de especialidades Teodoro Maldonado Carbo. Así lo anunció el presidente del Consejo Directivo de esta entidad, Alfredo Ortega Maldonado, durante la sesión 53 de aniversario que se celebró este jueves. Ortega expuso que este centro de salud contará con una moderna infraestructura, servicios especializados y tecnología de punta en beneficio de más de 3 millones de afiliados. La inversión en esta emblemática obra será de 489 millones de dólares y se estima que se entregue a finales del 2025. En el evento de sesión solemne estuvo Ortega, además de Richard Gómez, vocal en representación de los asegurados, Diego Salgado, director general, Milena Charcufenlan, ella es directora general, Roque Villací, gerente general del hospital, entre otras autoridades nacionales y del sanatorio. Esta nueva infraestructura será una moderna y funcional ciudadela hospitalaria que incluiría un edificio de consulta externa de especialidades, área de emergencia crítica, quirúrgica y hospitalaria, además de la ampliación de los servicios de diálisis. Se prevé que el nuevo hospital sea pionero de pronto terapia, un tratamiento innovador para casos de oncológico. Además, que cuente con un nuevo acelerador lineal, branquiterapia y PEP y gamma para diagnóstico de tumores, más puestos de quimioterapias para atención y cuidado de pacientes con cáncer y unidad de quemados. En el acto solemne, el nuevo gerente destacó que el sanatorio ha sido testigo de hechos relevantes como la primera operación exitosa de corazón abierto, la incorporación de la cirugía robótica, entre otros eventos. El presidente del Consejo Directivo sostuvo que esta unidad es insignia de la Seguridad Social y debe funcionar sin actos de corrupción. Además, instó en la necesidad de sumar esfuerzos para manejo técnico y científico sin intereses políticos por personas que durante tantos años le hicieron daño. Para llegar a este nuevo hospital, hemos trabajado desde el primer día de funciones. No es una obra de última hora, pero sino totalmente planificada y ordenada. Este hospital es necesario, el que tenemos ha llegado a su fin. Enfatizó al exponer que el desarrollo de la urbe ha incrementado la población y exige soluciones integrales y sostenibles como esta reestructuración. Entre los servicios del nuevo hospital, incrementará su capacidad operativa a 1,087 camas. El desglose pasaría de 579 a 702 camas en hospitalización, de 90 a 181 cubículos en unidades de cuidados intensivos, como es el UCI, de 41 a 50 camas de la unidad de cuidados intensivos neonatales, y en recuperación de pacientes de 29 a 40 espacios. Además, contará con un edificio de alojamiento para familiares de los pacientes que provenga de zonas rurales o de largas estancias hospitalarias. Aquí se explica que con la nueva infraestructura se va a resolver problemas de circulación interna y mejor movilidad de pacientes y médicos, que a su vez han visto un aumento de demanda de intervenciones, puestos de atención de cuidados intensivos y hospitalizaciones. La atención médica va a continuar mientras se realicen los trabajos de construcción de la nueva infraestructura hospitalaria, se indicó. Asumo que este nuevo hospital, hablan de reestructuración, ¿no?, ha de ser en los mismos terrenos al sur de Guayaquil. Bueno, así que el IES contará con la construcción del nuevo Teodoro Maldonado Carbo. Hasta aquí la información, Daniel. Muy bien, hasta aquí la información. Un abrazo grande. Ojalá que ese hospital esté libre de corrupción. Permítame reírme como se reía mi amigo Piquito. ¿Quién te dijo? Hasta el lunes, gracias. Desde las primeras horas del día ya estamos con ustedes para informarles lo que ocurre en el Ecuador y el mundo. Porque estar informado es mejor. Noticias en Ecuador, Comunicación Radio.